are very basic. It's not difficult at all. Remember, hello Naomi, good evening Jasmine. Remember, you can translate word by word, or you can interpret what you understand about the test. So, or you can mix it. For example, if you want, you can, excuse me, if you want, you can translate, but when you don't understand a word, you can interpret. For example, teacher, I think, yo creo que ahí dice esto. So, this is a very easy dynamic, and I like to do this one. Reason number one is because my students practice vocabulary. They learn vocabulary. And the reason number two, you are working with your minds. So it's a very good exercise of your minds. Because when you're reading English, most of the time, well, I know you are a Latin, you are Latin people. So when Latin people read in English, I don't know why, but they always think and translate into Spanish. O sea, los latinos leemos algo en inglés y rapidito la mente, hey, ¿qué dice? O sea, it's automatic. It's automatic. When you read in English, you always translate into Spanish. Okay, it is good. But if you want to improve your vocabulary, you need to read. Read in English every day. Hello, good evening, Alessandro. Good evening, Danny. Hello, good evening. Excellent, nice. Hi, so, DJ. Hey, well, this is a personal question. For example, Daniela, do you check it out the four readings or not? No, I just read two of them. Oh, okay, so let's see, Jasmine, do you check it out? Hi, teacher. Yes? Yes. Yeah, yes, I got it. Yes, the question. Do you check it out the readings? Yes. So, yes, but please, your opinion was easy, difficult. Teacher, I don't understand the reading number three. Yes. In my opinion, this is the lecture is a easy for me. Number one, yes. Okay. What about number two? Number four. This is number two, easy. Okay. What about, let's see, number three? Number three, two. It's okay. Easy. And number four? It's so kind of difficult. Okay, Alessandro, what about you? Do you check it out the four readings? No, really. Okay. Well, today we are going to read it, but in this case, not read it. Excuse me. You are going to translate. Naomi, what about you? Do you have time to check it out? Yeah, but I just read three. What about number four? You don't have time? You didn't have time? No, I was out, yeah. Ah, okay, nice. Okay, let's start with the reading number one. Volunteer, please. Five. Neri? Okay, can you please, Neri, before to continue, help me to read the next one. Alessandro, Veronica, Daniela, Naomi, or Jasmine? Veronica. Okay, thank you, Berito. Please be ready. Neri, can you please go ahead? Mi rutina diaria. Mi rutina diaria. Mi nombre es Hale. Hoy yo digo, yo digo mi rutina, no sé qué significa. Okay, continue, nombre, okay, continue. Mi rutina diaria. Yes, continue. Yo me levanto en la mañana. 10 es al 10, 10. 10. Y luego, ok, paréntesis, vaya, miren, vamos a hacer algo. Ustedes lean, o sea, porque si yo me pongo a ok, no, ahí dice así, entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Yo lo que entienda, quiero, cabal, exacto, o sea, usted lo que entienda, yes. Okay.
Yo me levanto en la mañana y luego estoy lista para mi escuela. Y voy a mi escuela con mi bus. Después regreso de mi escuela y cambio mi ropa, lavo mis manos y tomo mi lunch, mi almuerzo. Después voy a dormir y juego por las tardes. Okay, thank you so much. Berito, are you ready? Yes, teacher. Ya voy a hacer un brief de todo. Cuando ya terminen todos de leer esa lectura, después yo les voy a decir, okay, mira, aquí esto, aquí lo otro. Okay, Berito, choose one, please. Alessandro, Daniela, Naomi o Yasmin. Miss Cruz. Okay, thank you so much. Yasmin, please be ready. Okay, go ahead. Mi nombre es Helen. Hoy te contaré sobre mi rutina diaria. Yo me preparo en la mañana para ir a la escuela. En el bus escolar. Luego, volviendo de la escuela, me cambio mi ropa y lavo mis manos y preparo mi almuerzo y me voy a dormir y juego en la noche. Excellent, thank you so much. Jasmine, are you ready? Yes, thank you, Berito. Excellent, thank you. Can you please choose one, Alessandro, Daniela, or Naomi? Alessandro. Thank you, Alessandro. Please be ready. Okay, Jasmine, go ahead. Okay, mi rutina diaria. Mi nombre es Hallie. Este día yo les voy a hablar acerca de mi rutina diaria. Me levanto en las mañanas y me preparo para ir al colegio o a la escuela. Yo voy a mi escuela en el bus escolar. Después, al regresar de la escuela, me cambio mi ropa, me lavo las manos y me como mi almuerzo. Luego, yo duermo y juego en las tardes. Thank you so much, Alessandro. Are you ready? Yes, yes, I do. Excellent. Can you please choose Naomi or Daniela? Naomi. Thank you, Daniel. Excuse me, Naomi, be ready. Okay, Alessandro, go ahead, please. Mi rutina diaria. Mi nombre es Haley. Hoy les voy a hablar sobre mi rutina diaria. Me levanto en la mañana y me alisto para el colegio. Voy al colegio en mi bus escolar. Después, después de volver de la escuela, I change my clothes. No, había que ir a change, lo siento. I change mi ropa. Continue. Me cuelgo mi ropa y me lavo las manos para ir para el almuerzo. Luego tomo una siesta y juego en la tarde. Okay, thank you, Alessandro. Can you please, Naomi, are you ready? Yeah. Perfect. Can you please, Daniela, I'm going to finish with you. Okay, Naomi, go ahead. Mi nombre es Eli. Hoy les voy a hablar sobre mi rutina diaria. Me levanto en la mañana, luego me alisto para la escuela. Voy a mi escuela en el auto, en el bus escolar. Después de volver de la escuela, me cambio de ropa, lavo mis manos y hago mi almuerzo. Luego voy a dormir y juego en la tarde. Thank you so much. Dani, are you ready? Yes, teacher.
Okay, please continue. Mi nombre es Hailey. Hoy les hablaré sobre mi rutina diaria. Me levanto en la mañana, después me preparo para el colegio. Voy al colegio en el bus escolar. Después de regresar del colegio, cambio mi ropa y me lavo las manos y preparo mi almuerzo. Después voy a dormir y juego en la noche. Okay, thank you so much. Okay, I'm going to give you one tip. When you, well, in this case, when you are reading an English test, one of the tips is to recognize all the verbs. For example, tell. For example, get up. For example, get ready. For example, change. For example, sleep and play. Recognize all the verbs. My name is Hailey. Today I will tell you, I will tell you about my daily routine. Mi nombre es Hailey. Hoy les voy a decir, tell, decir. Hoy les voy a decir, remember, you can be singular or you can be plural. In this case, it is plural. Hoy les voy a decir sobre, about. Sobre my daily routine, mi rutina diaria. I get up in the morning. Okay, me levanto en la mañana. Then, I get ready for my school. Ready. Me preparo, me alisto. Puede ser las dos formas. Me preparo, me alisto para la escuela o para mi escuela. I go to my school with my school bus. Yo voy a la escuela en mi bus escolar. After coming back, cuando regreso from school, de la escuela, I change my clothes. Me cambio de ropa, wash my hands. Lavo mis manos and do my lunch. Y hago, do, el verbo hacer, do my lunch. Hago mi almuerzo. Teacher, ¿puedo decir preparo mi almuerzo? Sí, pero entonces sería prepare my lunch. Pero aquí es do, hago mi almuerzo. Pero, wait, this case, if you want to interpret, if you want, you can interpret too. So, I do my lunch, okay, yo hago mi almuerzo, yo preparo mi almuerzo. Then, y luego, then, I go to sleep. Ah, me voy a dormir and play in the, y juego por las tardes. Evening, o en este caso tarde-noche, porque si no sería afternoon. So, evening, juego por las tardes, o en este caso tarde-noche. Okay, this is tip number one. Recognize all the verbs in the test. Okay, let's continue with the second one. Obviamente aquí no los voy a poner a traducir a todos, o sea, que todos me traduzcan la lectura, sino que aquí voy a ir en parejas. Number one. In this case, if you want, remember, you can translate or you can interpret. Both options are okay. En este caso, como terminé con Dani, Dani, hoy inicio contigo. Y de ahí, cuando yo diga stop, Naomi, continúas tú. Okay, Dani, are you ready? Yes. Okay, please, go ahead. Okay, Querido Jack, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Estoy escribiendo esta carta en inglés. Es bueno para mí practicar. Estoy estudiando inglés en la academia. Este es mi primer año. En mi clase hay 15 personas. Todos ellos son de diferentes países. Francia, España. ¿Qué país era? Germany, no me acuerdo muy bien. Alemania. Ah, ok. Alemania y Italia. Mi profesor es inglés. Mi maestra es inglés. Su nombre es Sandra Smith. Creo que ella es de London, perdón, de Londres, pero no estoy seguro. Ella es alta, tiene ojos azules y cabello rubio. Ella es una buena maestra. Yo vivo en una casa pequeña en el norte de Londres. Mi casa tiene tres
cuartos y una cocina, una sala de estar. Teacher, ¿qué es dining room? Comedor. Ah, ok. Un comedor, un baño y un pequeño jardín. El jardín es hermoso. Tiene muchos pequeños árboles en a little pond. ¿Qué es pond? Es como un pequeño estanque, pond. Ah, ok. Ok, thank you. Excellent. Thank you so much, Naomi. Are you ready? Yeah. Okay, let's continue with this one. I am living with two other girls. Continue. Estoy viviendo con otras dos chicas. Ellas son francesas. Jean tiene 25 años. Y Ludwin tiene 27 años. Ellas son muy amigables, pero hablan mucho francés. Durante la semana me levanto todos los días a las 7 y tomo el tren para London. El viaje dura 45 minutos. Mi clase empieza a las 9. Tengo 5 horas de inglés al día. Normalmente llego a casa a las 6. Cuando llego a casa, hago mi tarea, preparo mi cena y veo televisión. La televisión inglesa es muy buena. Y normalmente voy a la cama a las 23 horas o a las 11 horas. Uh-huh. A las 11 horas. Ok, 11 horas, 11 de la noche sería. Bueno, ok, sí, ¿verdad? Thank you, Naomi. Muy bien, nice. Let's continue. Let's see. Alessandro, turn on your audio. Se prepara Neri. Ok, Alessandro, no. Please, from the beginning, desde el inicio. Querido Jack, go ahead. Querido Jack, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy escribiendo esto en inglés, obviamente. Es bueno para mí practicar. Yo estoy estudiando inglés en una academia. Este es mi primer año. En la clase hay 15 personas. Hay de diferentes países como Francia, España, Alemania e Italia. Mi maestro de inglés, su nombre es Sandra Smith. Que ella es de Londres, pero no estoy seguro. Ella es alta, ella tiene ojos azules y ojos rubios. Digo, porque no, pelo rubio. Ah, ok. Ella es una buena maestra. Yo vivo en una pequeña casa en el norte de Londres. Mi casa tiene 3 cuartos, una cocina, una sala de estar, dining, comedor. Un comedor y un baño y un jardín pequeño. El jardín es hermoso. Tiene un montón de... lo siento. Tiene un montón de pequeño... Uh-huh. De 3 de árboles hay un pequeño... Estanque. Como un estanque de agua. Ok, wow, thank you, nice. Neri, are you ready? Yes, ready. Ok, excellent. And I'm going to finish with then Jasmine and Berito. Ok, continue. I am living with 2 other girls. Yo vivo con
dos, otras dos muchachas, otras dos chicas. Ellas hablan francés. Jen tiene 25 años. En Lupin tiene 26 años. Ellas son muy buenas amigas, pero ellas hablan francés. Creo que es mucho francés. Durante la semana, yo... Es como que yo tomo el... No, yo me levanto todos los días a las 7 y agarro el tren de London que dura 45 minutos la jornada, o así. Mis clases comienzan a las 9 y yo tengo 5 horas de inglés al día. Usualmente llego a casa a las 18, serían 6 de la tarde para mí. Cuando llego a casa, yo hago mi tarea, preparo mi cena y veo televisión. La televisión en inglés es muy buena y normalmente voy a la cama a las 23. Excelente. O a las 11 de la noche. Uh-huh. Excelente. Muy bien. Thank you, Neri. Let's see. Berito, are you ready? Yes, teacher. Okay. And I'm going to finish with Jasmine. Okay, Berito, please go ahead. Querido Jack, ¿cómo estás? Yo muy bien, yo escribo en inglés, es mi práctica. Yo estoy estudiando inglés en una academia. Es mi primer año en la clase. Somos 15 personas, todos somos de diferentes países. Francia, España, Alemania e Italia. Mi maestra de inglés... El nombre de ella es Cassandra Herrera. Creo que ella es de Londres. Pero wait, no. Wait. Sandra Herrera. Perdón. Yo dije Herrera. My goodness, Smith, it doesn't mean Herrera. Oh, perdón. Okay, continúa. Estaba pensando otra cosa. Sandra Smith, perdón, teacher. No, Sandra. Continue. Sandra Smith, creo que ella es de Londres, pero no estoy seguro. Ella es alta, tiene ojos azules y cabello rubio. Igual que la teacher. Ella es una buena maestra. Yo vivo en una casa pequeña. My house is small. Al norte de Londres, mi casa tiene 3 habitaciones, una cocina, una sala de estar, un comedor, un baño y un jardín pequeño. El jardín es muy bonito, tiene muchos árboles pequeños. Creo que dice pequeños. Y un pequeño pond, dijo que era estanque, ¿verdad? Yes. Teacher. Pequeño estanque. Stop. Excellent. Thank you, Berito. Jasmine, ready? Always ready. Nice. Okay, Jasmine, I'm going to finish with you. I am living with 2 other girls. Yo estoy viviendo con otras 2 chicas francesas. Jen tiene 25 años y Lubin tiene 27 años de edad. Ellas son muy amigables, pero hablan mucho francés. Durante la semana me levanto a las 7 de la mañana y voy a abordar el tren para Londres. El trayecto dura cerca de 45 minutos. Mis clases inician a las 9.
Tengo 5 horas de inglés al día. Yo usualmente llego a casa a las 6 de la tarde. Cuando llego a casa, yo hago mi tarea, preparo mi cena y veo televisión. Los programas, la televisión en inglés es muy buena. Normalmente me voy a la cama a las 11 p.m. Excelente. Ok, 2 palabras aquí. Por ejemplo, observe acá mi cursor. I catch the train to London. Catch. Obviamente sabemos que catch en español es atrapar. Pero en este caso no se refiere que yo atrapo el tren. En este caso, así como ustedes lo tradujeron, es yo agarro el tren. O sea, yo, no sé cómo se podría decir a los salvadoreños. O sea, yo me subo en el tren, pues vaya. O sea, yo, I catch, me monto en el tren, me monto en el bus, en la moto, en el barco, ajá, exacto. Entonces, catch es atrapar y aplica, por ejemplo, yo atrapo la pelota, pero también aplica para un medio de transporte. Ah, yo agarro el tren. En este caso, yo agarro el tren hacia Londres. Journey. Naomi lo tradujo de una forma y Yasmin lo tradujo de otra y ambas formas están bien. El trayecto, dijo alguien, el trayecto. En este caso, the journey takes 45 minutes. Si yo lo traduzco así, súper literal, sería como el tiempo que se toma es de 45 minutos. Pero la mayoría de ustedes interpretó. Ok, podemos decir el viaje también. The journey, el viaje dura 45 minutos en este caso. Entonces, estas 2 palabras, catch y journey. Por aquí creo que había otra que les quería mencionar. Ah, esta de aquí. Dice, the garden is beautiful. It has lots. Esta, lots. La mayoría me lo tradujo. Tiene árboles pequeños y un pequeño estanque. A little pond. Ahora bien, si yo le pongo, o en este caso la lectura dice lots. It has a lot. Cambia en este caso la oración. Porque dice que tiene un montón de pequeños árboles. Pero la mayoría me lo tradujo, tiene árboles pequeños y un pequeño estanque. Pero cuando dice lots, se refiere que no solamente hay árboles pequeños, no solamente hay un pequeño estanque, sino que hay un montón. Pero en este caso, ¿un montón de qué? De árboles. And a little pond. Y un pequeño estanque. Entonces, lots. Creo que nadie me lo mencionó, pero yo se los menciono en este caso, lots. Tiche, pero está malo decir y tiene árboles pequeños. No es que esté malo, pero si da una palabra aquí de referencia, pues sería bueno que lo tradujéramos de una manera correcta, ¿verdad? Ok, this is the reading number 3, reading time. In this case, I'm going to start with, hello Hazel, good evening, how are you? I'm okay, Tiche. Hey, are you ready to translate into Spanish? Yeah, teacher. Okay, if you want, you can translate, or if you want, you can interpret. And then se prepara Neri, porque igual esta lectura la voy a partir en 2. Okay, Hazel, please, translate into Spanish, please. Hello, Hazel, are you ready? Excellent, go ahead. Okay, teacher. Emily. Emily tiene 29 años de edad. Ella es italiana. Trabaja como arquitecta en Londres. Emily vive con su esposo John. Tienen 3 hijos, Tom, Sarah y Rachel. Emily le encanta correr. Corre todos los días en el parque. Su comida favorita es la pasta. Sus padres son italianos. Todos los domingos, el esposo de Emily le cocina pasta para comer.
Emily ama su trabajo. Stop. Thank you, Neri. Are you ready? Listo. Okay, excellent. Can you please continue? Emily loves. Emily ama su trabajo y trabaja con sus amigas o amigos, ahí, friends. Cuando ella finaliza su trabajo, ella va a practicar su favorito, su deporte favorito, jockey, que es, no sé cómo es la traducción. También cuando ella tiene su tiempo libre, ella va a caminar con sus dos perros, Sammy y Nick. Emily tiene Emily tiene su cabello café corto, perdón, Emily tiene un short, es un pantalón short. Short, viene de pequeño. Emily tiene, su cabello, perdón, me confundí. Ella tiene su cabello corto, café, y sus ojos azules. Pensando en otra cosa. También ella... Pero no como Berito, que yo no sé de dónde sacó Herrera. Herrera. Sara Herrera, dijo. Sandra Herrera, dijo. Ok, continuo. Son bromas, Berito. También ella tiene una gran nariz con... Tienes pequeña boca. Yes, it is. Uh-huh. Pequeña boca. Uh-huh. Ella es muy alta y think, sí, eso sí no me recuerdo. Y delgada. Uh-huh. Alta y delgada, creo. Think. También ella puede. Berito me tapa con los mensajes. Ella juega hockey. Ella es muy buena para jugar hockey, uh-huh. Pero ella no es buena para, ella no puede nadar. Okay. Perdón, ella no puede nadar. Ahí. Okay, thank you so much, Neri. Okay, let's continue. I'm going to continue with you, Dani. Are you ready? Yes, teacher. Excellent. And then the second is Naomi. Okay, Dani, go ahead. Okay. Emily tiene 19 años. Ella es italiana. Ella trabaja como arquitecta en Londres. Emily vive con su esposo John. Ellos tienen tres hijos. Sus hijos son Tom, Sara y Rachel. Emily ama correr. Entonces ella corre todos los días en el parque. Su comida favorita es la pasta, porque sus padres son italianos. Todos los domingos, el esposo de Emily cocina pasta para que todos coman juntos. Emily ama su trabajo y ama trabajar con sus amigos. Cuando ella termina su trabajo... Stop. Thank you, Dani. Naomi, ready? Yeah. Please, can you start from this part? Emily loves her work. Continue. Emily ama su trabajo y trabajar con sus amigos. Cuando ella termina de trabajar, va a practicar su deporte favorito, hockey. También, cuando tiene tiempo libre, ella va a caminar con sus dos perritos, Sammy y Nick. Emily tiene un corto cabello café y ojos azules. También tiene una gran nariz y una boca pequeña. Es muy alta y delgada. Ella puede jugar hockey muy bien, pero no puede nadar. Excellent. Thank you so much, Alessandro. Are you ready? Yes. Okay, and I'm going to finish with Berito. Okay, Alessandro, please, from the beginning. Emily is 29. Emily is 20, produciéndolo, ¿verdad? Yes.
Okay, Emily tiene 29 años de edad. Ella es italiana. Ella trabaja como arquitecta en Londres. Emily vive junto a su esposo John. Ellos tienen 3 hijos: Tom, Sara y Rachel. Emily ama a las carreras. Ella corre todos los días en el parque. También su comida favorita es pasta, como todo italiano. Porque sus padres son italianos. Todos los domingos, el esposo de Emily cocina algo de pasta para comer todos juntos. Stop. Excellent. Thank you. Berito, are you ready? Yes, teacher. And then I'm going to conclude with you, Jasmine. Okay, Berito, please, from this part. Emily le encanta su trabajo y trabaja con sus amigos. Cuando ella termina el trabajo, ella practica su deporte favorito, hockey. También en su tiempo libre, ella va a caminar con sus 2 perritos, Sam y Nick. Emily tiene cabello corto y ojos azules. También tiene una nariz grande con una boca, no entiendo, teeny mouth. Boca pequeña. Ella todos los no me confundí ya. Ella puede jugar ella juega muy bien, ella puede jugar hockey muy bien, pero no puede nadar. Thank you so much. Okay, Jasmine, just the first part from Emily's 29 to, in this case, to eat all together. Please, Jasmine. Okay. Emily tiene 29 años de edad. Ella es italiana. Ella trabaja con un arquitecto en Londres. Emily vive con su esposo John. Ellos tienen 3 niños, que son Tom, Sara y Rachel. Emily ama correr. Ella corre todas las mañanas en el parque. Emily tiene una de sus comidas favoritas, es la pasta, porque sus padres son italianos. Cada domingo, el esposo de Emily cocina para ella la pasta para comer todos juntos. Okay, stop. Thank you so much. Detalles, some details. For example, this one. Emily loves running, so she runs every day in the park. This word, so. Emily ama correr. Ella corre todos los días en el parque. Okay, pero esta palabra, so, hace una pequeña diferencia. Ajá. Emily loves running, so she runs every day in the park. Pero sería but. No. Ah, but. No sería entonces. Entonces, Emily ama correr, entonces ella corre todos los días. ¿A dónde? In the park. Excellent. So, también había otra palabra, esta palabra. Teeny. Así, no es tiny, es teeny. Teeny, some synonyms are small. Another synonym, little. Teeny mouth. Una boca pequeña. Teeny mouth. En esta parte de acá, Emily has got short. In this case, short, a synonym is little.
A synonym is, in this case, is teeny, short. A synonym is small, but shorts with S, shorts, a pair of shorts, clothes. But in this case, is an adjective. Con S, sí, ya son los pantalones cortos. Ahí sí, con S, pero en este caso aquí, short, corto. So, pero lo que les quería decir era esto. Emily has got short brown hair. Si usted se fija, el adjetivo va primero, short, brown, y después va el sujeto, que en este caso es un objeto, o sea, el cabello. Ella tiene el cabello corto, podemos decir, color café. She has got short brown hair and blue eyes, y ojos azules. Also, otra palabra como so, porque todo el mundo me decía, ok, ella tiene el cabello color café y lo tiene corto, ok, y tiene ojos azules. Ella tiene una gran nariz, ok, pero y el also, o sea, se les olvidaba, also. Y también ella tiene una gran nariz. No es que se traduzca mal, lo que pasa es que yo quiero que traduzcamos bien en also. A big nose with a teeny. Ahora ya sabe que teeny también es de pequeñito. Ahora bien, hay una diferencia entre small, little y teeny y short. Ambos son cosas pequeñas. Lo único que cambia en este caso es el objeto. Repito, está little, small, short and teeny. En el caso de little, en el caso de small, en el caso de short, simplemente significa pequeño. Ella tiene una boca pequeña. With a small mouth. Una boca pequeña. Pero entonces teeny es pequeñito. Es más pequeño que small. Es más pequeño que short. Es más pequeño que little. Entonces teeny es chiquitito. Ella tiene una nariz chiquita. She has a teeny nose. Entonces teeny, comparado con los demás, con short, small y little, teeny es algo chiquitito. Teeny. De ahí todos los demás adjetivos son pequeños. Ok. We are going to finish with Christmas in England. In this case, you are going to translate, you are going to interpret all the tests. I'm not going to make couples. You are going to translate all the tests. Volunteer, please. 5, 4, 3, 2. Okay, thank you so much. Before to continue, Berito, help me to choose the next victim. Miss Cruz. Okay, Jasmine, nos preparamos. Okay, Berito, go ahead. En Inglaterra, los niños no reciben regalos en Nochebuena. Por Papá Noel no llega cuando todos duermen. Su reno puede volar y sacarlo de casa, a casa para entregar todos los regalos. Aterriza en los tejados de las casas. Papá Noel baja por la chimenea, creo que dice chimenea, para dejar presentes en el árbol. Por la mañana, el 25 de diciembre, los niños usualmente se levantan tarde para ver sus regalos. Usualmente se levantan muy temprano para desenvolver sus regalos. Hasta ahí, teacher, porque está confused para mí la tratemos lectura. Tratemos lo que podamos.
regalos. They have plenty of time to play with their new toys. Ellos tienen tiempo para... Mucho tiempo. Ok, mucho tiempo. Ok. Vamos, Perito. Con sus nuevos juguetes. Ok, Christmas dinner. La cena de Navidad. Y se sirve en la temprano en la tarde. Most people eat turkey, pavo. Más personas comen pavo. Scrooge. Paul. Vegetables. Vegetales. Not forgetting. El verbo forget. Not forgetting Christmas pudding. Sin olvidar el pudín. El 26 de diciembre, las cajas. El 26 de diciembre se le llama el día de las cajas, como igual como presentes. El día de las cajas. Negativa ahora. It hasn't always been a holiday. ¿Qué es holiday? Fiesta. Ok. O fiesta. People used to go back to work. Las personas usan... Go back. Regresan del... Trabajo. No. Trabajo en el día... Their bosses, sus jefes, their bosses gave them little Christmas presents in a small boxes. En Navidad, no. Pequeñas, no. Confused teacher. Okay, Berito, thank you so much. Don't worry about it. Thank you, please. Jasmine, are you ready? I try, teacher. Okay. Okay, nice. Thank you. Can you please, Jasmine, help me to choose the next one? Okay, the next, Neri? Okay, Neri, please be ready. Okay, Jasmine, go ahead. Okay. La Navidad en Inglaterra, ¿sí? En Inglaterra, los niños no reciben sus regalos de Navidad, la noche del 24 de diciembre, sino que papá, no sé si es Papá Noel o... Yes, it is. Viene a dejar trae cada noche, viene cada noche cuando ellos están dormidos. Él puede con su reno volar sobre los techos de cada una de las casas por casa, y va entregando todos los regalos. El Papá Noel va aterrizando algo así en los techos de las casas y bajando por las chimeneas para dejar los presentes debajo del árbol de Navidad. En la mañana del 25 de diciembre, los niños generalmente se levantan muy temprano para abrir sus regalos. Ellos tienen mucho tiempo para jugar con sus nuevos juguetes. La cena de Navidad es servida muy temprano por la tarde. La mayoría de personas comen pavo, coles y muchos otros vegetales, sin olvidar el pudín de Navidad. El 26 de diciembre es llamado el Día de la Caja. Este día no es un feriado, porque la mayoría de personas regresan a su trabajo
Y ese día sus jefes les dan a ellos pequeños pequeños regalos de Navidad en pequeñas cajas. Por eso es que se le llama el día de la caja. Boxing Day. Excellent. Thank you, Jasmine. Jasmine, ya había leído la lectura. Sí, la estuve leyendo como dos o tres veces, pero créame que hay varias palabras que sí las busqué porque no las lograba identificar. Por ejemplo, me imagino que alguna fue esta, Sprouts. Sí, sí. Okay, esa me sorprendió porque pensé que era algún nombre u otra cosa, igual que Lods. Lods, ajá. Que es pensé Sprouts. Que era algún otro vegetal y no, se refiere como a muchos. Exacto, como a muchos de algo, en este caso como vegetales, ¿verdad? Muchos de otros vegetales. Ok, excelente. Thank you so much, Jasmine. Neri, are you ready? Yes, I try. Ok, nice. Por el tiempo, fíjense que voy a partir la lectura. Because I don't have enough time. So when I say stop, I'm going to continue with Daniela. Okay, please, Dani, be ready. Okay, Neri, go ahead. En Inglaterra, los niños no reciben sus presentes. En víspera de Navidad, 24 de diciembre. Papá Noel. Papá Noel. Comes siempre. At night. Papá Noel, ¿cómo se me olvida? Papá Noel. Viene, comes. Viene en las noches cuando todos están durmiendo. Sus renos pueden volar y tomar. O estar casa por casa a hacer la entrega de los regalos. De ahí ese terlán. ¿Aterrizan? Él aterriza en los tejados de las. Él aterriza en los tejados de las casas. Papá Noel climbs down, baja por las chimeneas y de los presentes, si no sé. Y los presentes. Regalos. Y leave the present. Deja los regalos. Y deja los regalos bajo los árboles de Navidad. Christmas y en las mañanas. En las árboles de Navidad. Y en las mañanas en el día de Navidad, el 25 de diciembre, los niños usualmente se levantan temprano y abren, abre desenvuelven así sus presentes. Stop. Ahí me quedo. Ok. Este verbo, unwrap. Wrapper viene de papel, de regalo. Aquí en este caso, en este verbo, unwrap, nosotros lo podemos traducir como y abren los regalos. O en este caso, desenvuelven los regalos. Da a entender que, o sea, rompen pues el papel y ya lo abre. Porque wrap viene de papel de regalo. Entonces, un wrapper es como envolver. Wrap es el material. Wrapper es el verbo. O sea, envuelven. Y lo contrario, unwrap, desenvuelven. O sea, rompen los regalos pues para abrir, rompen el papel y los abren. Ok, entonces aquí en el caso de unwrap, por ejemplo, children usually get up very early. Los niños usualmente se levantan, en este caso se despiertan temprano y desenvuelven sus regalos. Excelente. Thank you, Neri. Dani, are you ready? Yes. Ok, continue. Después ellos tienen mucho tiempo para jugar con sus nuevos juguetes. La cena de Navidad es servida por la tarde. Mucha gente come pavo. ¿Dicho qué significa sprouts? Pregunta. Es los coles. Coles. Es okay. Un vegetal, como un tipo de vegetal. Ok, gracias. Mucha gente come pavo, coles y muchos vegetales, sin olvidar el pudín de Navidad.
El 26 de diciembre es llamado el Día de las Cajas. No, ese día no siempre ha sido una festividad. La gente usualmente va al trabajo en ese día, donde sus jefes les dan pequeños regalos de Navidad en pequeñas cajas. Es por eso que se llama el Día de las Cajas. The Boxing Day. Thank you so much. Okay. Who's missing? I think Alessandro is missing. Hazel is missing. And Naomi. Okay. Are you ready, Naomi? Yeah. Excellent. When I say stop, I'm going to finish, well, the second part with Hazel. Nos preparamos. Okay, Naomi, please, go ahead. En Inglaterra, los niños no obtienen sus regalos en Nochebuena, el 24 de diciembre. El Papá Noel viene por la noche cuando todos están dormidos. Sus renos pueden volar y lo llevan casa por casa para entregar todos los regalos. Aterrizan en los techos de las casas y luego Papá Noel baja por la chimenea para dejar los presentes bajo el árbol de Navidad. En la mañana del día de Navidad, el 25 de diciembre, los niños usualmente se levantan muy temprano para abrir sus regalos. Luego, ellos tienen mucho tiempo para jugar con sus juguetes nuevos. La cena de Navidad se sirve temprano. Se sirve temprano por la tarde. Stop. Thank you. Let's continue. Hazel, are you ready? Most people eat turkey. Yes, teacher. Okay, continue, please. La mayoría de las personas comen pavo y muchas otras verduras, el budín de Navidad y el 26 de diciembre. Is called, es llamado. Es llamado Boxing Day. El día de la caja. El día de la caja. No siempre han sido vacaciones. Las personas solían volver al trabajo ese día y sus jefes les daban pequeños obsequios de Navidad en cajas pequeñas. Por eso se llama el día de la caja. Excelente, señorita. Ok, my dearest student, I think Alessandro is missing. Ready, Alessandro? Yes, I do. Okay, perfect. So, just the first paragraph. When I say stop, please, you are going to finish. Can you please go ahead? En Inglaterra, los niños no. Eso fue una palabra, siento. ¿No reciben sus regalos? Eso, no reciben sus regalos en diciembre, en Navidad, el 24 de diciembre. Your microphone is on, but I cannot keep. Okay, excellent. Continue. Hola. Oh, sí, yes, Hello, perfect. Yes, continue. Alessandro, ready? I don't know what happened with you. Excellent. Okay, are you ready? Sí, solo que se está trabando. Okay, hoy sí ya. Perfect. Continue. Father Christmas, no sé cómo traducirlo.
Papá Noel. Qué raro nombre. Ok. Prefiero Santa... Saint Claus. Mucho mejor. Santa viene en la noche cuando todos están dormidos. Tiene un trineo que puede volar. Y take his from house. Y va de casa en casa para dejar todos los regalos. They land on the roof. ¿Aterriza? Él aterriza en las casas y cuando Santa baja por la chimenea para dejar el presente bajo del árbol de Navidad, en la mañana del 25 de diciembre, los niños usualmente se levantan muy emocionados para abrir los regalos. Plenty. Como mucho tiempo. Plenty of time. Gracias. Ellos tienen mucho tiempo para jugar con los nuevos juguetes. Stop. Excelente. Thank you so much, Alessandro. Ok, señores. Cansado, la verdad que traducir es cansado. En El Salvador es bien pagado. Aquí en El Salvador se paga por palabra, creo que vale 5 centavos o 2 centavos por palabra aquí en El Salvador. Pero sí es un poco desgastante, la verdad. Chicos, mañana nos vemos para su clase final del nivel número 8. Es muy probable que la clase de mañana sea pura conversación. Voy a ver si trato de mezclar las 4 habilidades en el idioma el día de mañana, que son listening, speaking, writing and reading. Voy a mezclar creo que los 4 skills, en donde voy a sacar una dinámica por skill. Así que por favor, trate la manera de estar mañana. La única que tiene permiso de faltar es Neri, pero ya ella ya nos vamos a poner de acuerdo con ella con su evaluación final. Al resto de la clase los espero mañana a las 7 de la noche. Good night, people. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye. I'll see you tomorrow.